El muñidor y la cruz de guía de la Sagrada Mortaja avanzaron por imagen, imponiendo silencio, mientras buscaban paso a paso la carrera oficial en una noche que se había vuelto irremediablemente fría. A las órdenes de Antonio Santiago, el misterio abandonaba Santa Ángela de la Cruz. Pocas personas a su alrededor, pero no se echaba de menos ni un ápice de devoción, ni una brizna de fervor ante un misterio en el que Jesús defendido recibe las lágrimas de su madre de la ciudad, y en la presencia de los santos varones, San Juan y las familias, podía mínimamente consolar.